Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a hacer una charla. Voy a presentar el estudio acerca del análisis morfológico y morfométrico de los cráteres de impacto en Mercurio. Este estudio es resultado de mi trabajo final de tesis de la maestría que se realizó el año pasado, en 2020. ¿Okay? El objetivo es que también me conozca un poco. Yo soy Fran Valdivia, nací en Arequipa, Perú. Soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de la misma ciudad. Tengo una maestría en astronomía astrofísica de la Universidad Internacional de Valencia. Soy colaborador de la revista científica Meteoritos de España. Estamos justamente con este estudio, hemos sacado ya un artículo. Próximamente también vamos a sacar otro artículo complementando la información. Actualmente también soy investigador a raíz del apoyo que me brindó mi director Roberto Bartali. Me invitó a ser investigador junto con él para trabajar con el equipo de investigación de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, investigando justamente cráteres de impacto en distintos cuerpos planetarios. Y bueno, me gusta escribir y bueno, estoy camino también a escribir un libro de ciencia ficción. Y también, entre otros hobbies, me gusta el fútbol y, bueno, también la astronomía, no solo a nivel de cráteres de impacto, sino todos los temas que tengan que ver con astronomía, y me gusta mucho leer. ¿Okay? Un poquito de mí para que me conozcan, para que sepan cómo he llegado a poder presentarles esta charla también de astronomía, astrofísica. Lo primero que de lo que vamos a hablar es de el origen de este planeta que todavía encierra muchos misterios, ¿no? Este personaje de la mitología que todos conocemos, que era el mensajero de los dioses. Este personaje es el que llevaba el mensaje a todos los dioses, ¿no? A los dioses griegos, también en la mitología romana. Entonces, este personaje que recibió el nombre de Mercurio en la mitología romana también es el mensajero de los dioses. También más adelante vamos a ver cómo este personaje cobra relevancia respecto al objetivo y cuáles son los misterios que encierra este planeta, ¿no? El planeta más cercano al Sol. Ahora, respecto al estudio, ¿cuál es el objetivo que persigue este estudio? El principal objetivo es morfológico y morfométrico de los cráteres de impacto en Mercurio, ¿okay? Cuando hablamos de morfología, hablamos de que vamos a estudiar las formas, ¿okay? También algunos fenómenos que han impactado en estas formas. Y lo principal es que vamos a atacar el tema de la medición de las formas. O sea, vamos a medir las distintas formas que existen de cráteres de Mercurio para poder establecer una clasificación. Hablando de objetivos específicos, también vamos a determinar parámetros morfométricos, como les decía, los más relevantes a nivel de cráteres de impacto. También ahí nos vamos a basar mucho en todo lo que ya está escrito respecto a cráteres de impacto, en base a la bibliografía de distintos autores que han analizado esto a mucha profundidad. Identificar también distintas morfologías de cráteres de impacto y determinar la relación de los parámetros morfométricos con las distintas morfologías encontradas. Y verificar si existe una secuencia morfológica. Cuando hablamos de secuencia morfológica, nos referimos a si determinados cráteres nacen siendo de un tipo y tienen una evolución o tienen un proceso que les lleva a través de distintos tipos para terminar en un tipo final o en un tipo que tiene otras características que han evolucionado a partir de determinado tipo de morfología. Entonces, establecer esa secuencia también es importante y relevante. Ahora, cuando hablamos de Mercurio, Mercurio es el planeta, como les mencionaba, más cercano al Sol, el planeta rocoso más cercano al Sol. Y normalmente la vuelta es cuando hablamos del mensajero de los dioses, Mercurio es el que da más rápido una vuelta al Sol, ¿no? 88 días terrestres da una vuelta al Sol. Tiene una masa del 5.5% de la masa terrestre respecto a la Tierra, hay una diferencia muy grande. Tiene un diámetro que es el 38% del diámetro terrestre, la tercera parte casi del diámetro terrestre. Pero hay una particularidad muy importante. Cuando hablamos de densidad de Mercurio, esta es muy, muy parecida a la de la Tierra. Entonces, quiere decir que Mercurio tiene un núcleo mucho más grande que
el de la Tierra. Y bueno, obviamente el núcleo de Mercurio ocupa, tiene ocupa un mayor volumen del mismo planeta. Estamos hablando de que el núcleo que se estima que es de níquel y hierro ocupa aproximadamente el 50% del volumen total del planeta, para que sea comparable con la Tierra. Quiere decir que las capas externas se han perdido por distintos procesos, ¿no? Ya sea por un choque de un planetesimal o por el mismo misma, desprendimiento por los vientos solares o por algún fenómeno que ha determinado que pierda las capas exteriores y el volumen total del núcleo pues sea relevante respecto al planeta. La mitad del planeta, el volumen del planeta, vayan a constituir el núcleo del planeta, que está hecho de níquel y hierro. Y bueno, la magnetosfera tiene un campo magnético, que es del 1% del campo magnético terrestre. Es mucho menor respecto al campo magnético terrestre, pero hay un campo magnético. Esto también es el objetivo de muchos estudios porque esto nos puede dar luces sobre justamente la superficie y bueno, y este núcleo que estamos hablando, el campo magnético que se genera a raíz de este núcleo de níquel y hierro que tiene el planeta, ¿no? Entonces, un planeta muy particular, tiene características muy, muy específicas y algunas de ellas no han sido todavía explicadas a detalle y de forma definitiva respecto a lo que nos presenta el planeta como tal. Ahora, cuando hablamos de las misiones espaciales a Mercurio, hablamos específicamente, la primera misión que se hizo con una sonda no tripulada es Mariner 10. Mariner 10 se lanzó el 3 de noviembre del 73 y estuvo hasta el 24 de marzo de 1975. Durante ese tiempo hizo un primer vuelo el 29 de marzo del 74 a 705 kilómetros de la superficie, otro vuelo el 21 de septiembre del 74 y un tercer vuelo el 16 de marzo del 75. Estos tres vuelos obviamente fueron lo más cercano que estuvieron de la superficie de Mercurio. Ahí es donde tomaron las fotografías. De hecho, que la misión tomó 2.700 fotografías capturando el 45% de la superficie del planeta. En ese momento, pues la tecnología que teníamos era netamente cámaras fotográficas de alta resolución para esa época, ¿no? Entonces, cuando esta es la sonda no tripulada, entonces ahí vemos que tenía ya magnetómetros, o sea, ya tenía la posibilidad nos dio las primeras mediciones de la magnetosfera de Mercurio, y lo importante son las cámaras que tenía para las fotografías, ¿no? Entonces, y bueno, la resolución espacial es de 2 kilómetros a 4 kilómetros. O sea, si comparamos la resolución actual, pues es una resolución muy baja, ¿no? Pero para ese entonces ya podíamos ver fotografías de 2 kilómetros a 4 kilómetros por píxel, ¿no? Entonces es una resolución que a pesar de esas resoluciones, de que solo eran fotografías, se hizo trabajos muy interesantes que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Luego tenemos una sonda que fue lanzada posteriormente. Después de mucho tiempo del Mariner 10, estuvo desde el 3 de agosto del 2004 hasta el 30 de abril del 2015, más de 10 años, que es la Messenger. Messenger, justamente mensajero, esta sonda estuvo más de 10 años en el espacio. Ahora, la diferencia con la sonda Mariner es que esta nos trajo mucha información a nivel primero de cámaras, imágenes, muchísimas más imágenes que Mariner 10. Podemos ver que también hizo 29 viajes alrededor del Sol, también tiene 6 sobrevuelos de los planetas cercanos, o sea, cuando lanzan una sonda que va camino a Mercurio, se aprovecha también para hacer sobrevuelos sobre Venus, y bueno, también ayuda impulsándose en la gravedad de Venus, también para poder llegar hasta Mercurio, ¿no? Entonces también se hizo sobrevuelo sobre Venus y también se tuvo fotografía sobre el planeta. Entonces, es muy importante porque esta sonda nos dio, y esta es la información que yo he utilizado para mi estudio. Entonces, la información que ya está, ya la tenemos referenciada y se sigue sacando ciencia de esta información, ¿no? Más de 10 terabytes de información ya hay artículos publicados y en proceso hay muchos artículos que están siendo también validados, ¿no? Y las resoluciones, estas resoluciones ya, miren cómo ya
aumentamos la resolución de 60 metros a 100 metros por píxel. O sea, ya somos capaces de poder ver cada píxel de 60 metros a 100 metros. Entonces, el salto es muy, muy, muy importante. Ahora, Messenger, aparte de las cámaras, tiene un altímetro láser. Un altímetro láser, el cual nos va a servir y es uno de los instrumentos que justamente nos da la información para nosotros poder trabajar y hacer ciencia sobre la información que nos envió Messenger. Ese altímetro láser lo que hace es medir la topografía del terreno y de la superficie. Vamos adelante, vamos a hablar un poco más sobre eso. Entonces, ¿qué es un cráter de impacto? Cuando hablamos de cráteres de impacto, ¿qué es un cráter de impacto? Entonces, si vemos el impacto de un proyectil, ya sea un resto de un asteroide, de un cometa, impacta sobre una superficie, esto es lo que origina un cráter de impacto. Entonces, pueden ver ahí en la imagen cómo todo lo existen procesos que van a suceder. Y este cráter de impacto modifica la superficie a nivel geológico, químico, físico y hasta biológico. Entonces esto es importante, el tema de los cráteres de impacto es súper relevante porque es el proceso geológico más común e importante del sistema solar. O sea, es lo que geológicamente más sucede y es lo que geológicamente son los rastros que ha dejado la geología en todo el sistema solar, y esos rastros son los que se analizan para justamente hacer estudios a nivel químico, físico y también biológico. Entonces, los cráteres de impacto tienen mucha importancia a nivel del sistema solar. Y estos cráteres de impacto tienen una serie de características. Por ejemplo, acá podemos ver un cráter que es el Aristarchus de la Luna, donde podemos ver claramente características como el piso. El piso es el fondo del cráter, que es el piso que se deja luego del contacto y del proceso del encuentro entre el proyectil y la superficie. La eyecta, que es el material que sale alrededor del cráter. El borde elevado, que son los bordes del cráter que se elevan mucho más que la superficie del hemisferio del planeta o del satélite, como en este caso. Hay elevaciones centrales en el medio del cráter, pueden haber montañas, podemos llamarle picos centrales, somos centrales, hay elevaciones centrales. También las paredes que se originan en algunos cráteres, se puede ver paredes totalmente lisas, podemos ver escalonadas, y algunos tienen rayos que la eyecta, fuera de la eyecta también existen rayos en algunos cráteres, ¿no? Entonces, estas son las características que tiene todo cráter de impacto. Algunos obviamente tienen, por ejemplo, hay cráteres que no tienen elevaciones centrales, son un tipo específico de cráter de impacto que más adelante vamos a ver. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de un cráter de impacto, por ejemplo, esta es la foto de un cráter, pero en la Tierra. ¿Okay? Este es el cráter Barringer, que en Arizona, Estados Unidos, que mide y tiene un diámetro de 1.186 metros y una profundidad de 170 metros. Entonces, un cráter no es un círculo perfecto. Porque como ven acá, este es un cráter poligonal. Entonces, obviamente ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, donde las paredes, por ejemplo, pueden ver ahí las paredes también han sido afectadas, ha tenido surcos, los escalones seguramente ha sufrido avalanchas hacia el centro del cráter. Entonces, ha sufrido modificaciones. Acá podemos ver el cráter mucho más cercano y pueden ver ahí cómo todas las paredes han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo y, bueno, también los procesos geológicos de nuestro planeta, en este caso el planeta Tierra, también ha afectado, ¿no? Y, bueno, pueden ver ahí todas las avalanchas que se han generado alrededor de las paredes del cráter. Entonces, no todos los cráteres son iguales, los cráteres son afectados también por procesos no solamente endógenos, sino también exógenos del propio planeta o satélite o el cuerpo planetario que estemos analizando. Entonces, ¿cómo se forma un cráter? Esta imagen es muy, muy importante porque si podemos ver en la parte superior, el proyectil, cuando hace contacto con la superficie, existe un movimiento de onda. Esta parte es la parte del contacto y compresión de la plataforma. Entonces, esa onda junto con el proyectil hacen un proceso de excavación de la plataforma. Ahí es donde se genera el material fundido, donde podemos ver ya cómo el material de eyección ya va saliendo y se van formando también los bordes. Entonces, y bueno, y la onda sigue, el movimiento de onda sigue.
En algunos cráteres, la energía es tal que este proceso de la energía junto con el proyectil, la energía cinética y la superficie, originan un rebote elástico de la superficie donde ha caído y se genera ya un levantamiento del suelo del cráter. Entonces, la onda continúa, pero hay un rebote elástico que levanta el centro del cráter, originando ya lo que les hablábamos hace un rato de los. Pueden ser picos centrales o pueden ser domos centrales. Ya el material de eyección se esparce alrededor. Entonces, este proceso es muy importante porque genera fragmentación, evaporación y fusión. Son procesos que se van a generar de cada uno de los en cada uno de los procesos de la formación del cráter. Podemos ver fragmentación cuando va a correr el proyectil, va a tocar el suelo, evaporación también de material y fusión de material. ¿Okay? Entonces, es un proceso complejo, es un proceso que obviamente se puede analizar a detalle porque hay la energía cinética es tal y el proceso en sí, el contacto del proyectil con la superficie, es el que origina los distintos tipos de cráteres, ¿no? Algunos tipos de cráteres no llegan a levantar esta pico central o esta levantamiento del suelo, entonces se convierte en un tipo que más adelante vamos a ver, y si llegan a levantar ya pasan a otro tipo, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver cómo se van generando las distintas morfologías de cráteres de impacto. Ahora, ejemplo, Caloris es un cráter de impacto de Mercurio. Miren, es el más grande de Mercurio, es un cráter tipo cuenca, que es el de lo, los tipos cuenca son los más grandes. Cuando hablemos de un cráter tipo cuenca, estamos hablando de los cráteres más grandes del sistema solar. Miren cómo el impacto de Caloris, que afectó la superficie, generó lo que hablábamos, la onda, ¿no? Afectando casi todo el planeta, inclusive en la antípoda, o sea, en el otro lado de la superficie del planeta, podemos ver cómo hubo una disrupción de la superficie. Si nosotros vamos a analizar Mercurio en este momento, en la antípoda donde cayó Caloris, hay montañas. O sea, que esas montañas se generaron por este impacto que afectó, es un impacto de grandes proporciones a nivel del planeta, ¿no? Entonces afectó a todo el planeta como tal y también generando en la antípoda del planeta una disrupción de la superficie donde se generó una cadena de montañas, ¿no? Por el movimiento de onda también a lo largo de todo el planeta. Entonces, Caloris tiene 1.300 kilómetros de diámetro. Por eso les mencionaba que es de los cráteres más grandes, estos tipos de cráteres son los más grandes que existen en el sistema solar. Ahora, de manera, podemos decirlo, más sencillo, un cráter puede ser de tipo simple o tipo complejo. Cuando hablamos de forma sencilla, una clasificación súper sencilla y básica, en la parte superior pueden ver el cráter que es casi perfecto, muy prolijo, paredes lisas, el fondo es muy circular, quiere decir que es un cráter, podemos llamarle casi perfecto. Ya hemos dicho que los cráteres, no existe cráter circular, siempre tienen una deformación. Pero aparentemente esta foto nos puede dar un cráter muy prolijo. Y en la parte inferior hay un cráter que hay muchas diferencias, ¿no? Porque tenemos paredes que tienen escalones, tenemos elevaciones centrales o montañas en el medio y alrededor también, tenemos una eyecta irregular. Entonces, en la parte superior podemos ver un cráter de impacto tipo simple y en la parte inferior un cráter de impacto tipo complejo. Entonces, estas son las características, ¿no? Un poquito para que podamos ver un cráter simple, como les mencionaba, tiene paredes lisas, puede ser que tenga material de relleno, esta parte roja puede ser la relleno de depósitos por roca fundida o rellenos propios del terreno o por algunos procesos geológicos propios del planeta. Igual, en la parte del cráter complejo, miren cómo ya se forman los escalones. Y cómo podemos tener también relleno, igual también podemos tener el pico central, como les mencionaba, cuando hablamos de cráteres complejos, la principal diferencia con un cráter simple son las elevaciones centrales y los escalones, ¿no? Son las dos características más relevantes cuando hablamos de diferencia con un cráter simple y complejo. ¿Ok? Entonces, de manera sencilla y simple, estos dos tipos son los que se conocen. Ahora, cuando hablamos ya de morfometría y morfología de cráteres de impacto,
Entonces, hay que hacer una reflexión, que es muy importante. Si la morfogénesis, o sea, el origen de cómo se generan los cráteres de impacto para todos es la misma, o sea, para todos los cráteres, la forma de generarse, el origen es el mismo, ¿por qué hay resultados distintos? ¿Por qué tenemos distintos tipos de cráteres? La manera en que interactúa el proyectil con el blanco es la clave. Es muy importante tener claridad acá. El proyectil, a pesar de la energía que tenga, la energía como tal, de manera independiente, no determina la forma. La energía, junto con este proceso de contacto del proyectil con la superficie, en su conjunto, es que van a determinar esta forma. ¿Okay? La energía de por sí no puede ser una variable independiente. Es una variable que trabaja junto con las demás variables dentro del proceso de formación. Es importante también, como les dije, tomar en cuenta la velocidad de la colisión. Ángulo del proyectil al golpear el terreno, no solo la energía, estamos hablando de velocidad, ángulo del proyectil y el grado de consolidación de los cuerpos. Esto es muy importante porque a nivel de consolidación de cuerpos, tenemos, por ejemplo, este ejemplo y esta reflexión para que lo tengamos claro. Cuando lanzamos una botella a un banco de arena, estamos hablando que la botella no se rompe, porque la arena es un material poco consolidado y la botella es un material muy consolidado. Entonces, en ese caso, la botella no sufre ningún problema y pues la botella queda intacta, ¿no? En cambio, cuando lanzamos una botella, que es un objeto muy consolidado, contra el piso, que también es muy consolidado, la botella se rompe. Entonces, consolidado contra consolidado, va a haber un proceso de se quiebra la botella, se esparcen de manera circular los pedazos, ¿no? Entonces, eso, ahí podemos ver también que tiene que ver mucho la granularidad de los objetos, qué tan granular es. La botella es poco granular, en el caso de la arena es muy granular, en el caso de que si hablamos de dos objetos, piso y botella, que son poco granulares, pues se van a uno de ellos tiene que romperse, en este caso la botella. Y si un niño o lanzamos, cualquiera de nosotros lanza una bola de arena al piso, podemos ver que se esparce. Entonces estamos hablando de una bola de arena que es poco consolidada y es granular, que cae al piso, que el piso es muy consolidado y se esparce. Se esparce como cuando cae como hemos visto, se esparce como una eyecta y se esparce sobre una superficie que es muy consolidada. Y bueno, cuando tenemos dos bolas de arena y las tiramos y queremos enfrentarlas y hacemos que las dos tengan un impacto, pues las dos se van a destruir, porque son material granular y son poco consolidados. Entonces, miren cómo la granularidad de los objetos impacta y tiene mucho que ver con el proceso también de formación. Entonces, esta es una reflexión porque también con el doctor Roberto Bartali estamos trabajando y está trabajando desde hace mucho tiempo también con estos procesos de granularidad para representar y recrear los procesos de formación de los cráteres de impacto. ¿Okay? Ahora, hablemos de topografía. Topografía, y algunas veces nosotros hemos visto a una persona cuando pasamos por una construcción o van a empezar a trabajar en la ciudad alguna obra grande, vemos a unas personas que son los topógrafos, con un instrumento de esta forma, ¿no? Que están midiendo. Entonces, ustedes, pues, a algunos les puede causar mucha curiosidad, pero ya la idea del topógrafo es que pueda medir el nivel topográfico respecto a la referencia de la superficie del terreno. Y miren cómo, de acuerdo a las características de la superficie, yo puedo hacer mis medidas, ¿no? Cada una de las, de la, sobre la superficie, cuánto es la altura de cada una de las medidas que yo voy a tener. Normalmente este topógrafo, este instrumento tiene un rayo láser y esa es la medida que hace respecto a la referencia que tiene en la parte inferior, ¿no? Ahora, esto lo podemos hacer sobre la superficie de la Tierra y bueno, con un instrumento de este tipo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo Messenger? Messenger tiene este altímetro láser que cumple, podemos llamarlo algo muy parecido a este instrumento que nosotros podemos usar a nivel de la superficie terrestre. El altímetro láser de Messenger lo que hace es que mide los tiempos de ida y vuelta de los pulsos de láser transmitidos y reflejados por la superficie del planeta. Entonces, el láser lanza el pulso, llega a la superficie y regresa. Entonces, mide ese tiempo de ida y vuelta. Eso más la posición orbital en la que se encuentra la nave nos va a dar la topografía.
Entonces, la nave es como si tuviera el instrumento, el altímetro láser, desde la nave sobre la superficie empieza a medir los puntos, ¿no? Lo mismo es para las fotografías, solo que en las fotografías obviamente hace un encuadre de secciones, ¿no? Y va tomando fotografías por cada sección del planeta que va barriendo, ¿no? A medida que se va moviendo en su posición orbital, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque esa es la forma de que, cómo nos ha ayudado Messenger para traer esta información y estos terabytes de información, ¿no? Y podamos trabajar y hacer ciencia. Ahora, después de que Messenger capturó esta información, nosotros hemos tenido que empezar a usar esta información. Entonces, hay una aplicación que es desarrollada por el Applied Current Technology Corporation, que es QuidMap, que lo que hace es que sobre el planisferio de Mercurio ya tiene esta información de topografía. Entonces, ellos han representado todo el planisferio de Mercurio. Es una herramienta muy, muy importante y muy útil, no solo para Mercurio, ahora ya también está para la Luna y para Marte. Entonces, viendo todo el terreno de Mercurio, nosotros podemos hacer mediciones y extraer la información que Messenger nos dio en su momento y que trajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que yo hago es que enfoco, me acerco si se dan cuenta, en la parte inferior puedo acercarme y esta me puede decir a qué resolución me encuentro, la posición, latitud, longitud del planisferio de Mercurio donde me encuentro. Agarro y trazo una línea sobre el cráter que quiero medir. En este caso, trazo una línea que pase por el centro. Y esta línea, si se fijan en la parte izquierda, podemos ver el perfil topográfico. Al trazar la línea, nos va a empezar a dar cuál es el perfil de la superficie, con las elevaciones, con todas las características sobre la superficie del planeta. Entonces, esa es la forma en cómo se ha capturado la información para medir estos cráteres de impacto a través de la obtención de los perfiles topográficos. Entonces, estas líneas, cada vez que uno traza estas líneas, este sistema QuidMap nos da 702 puntos con cuatro datos. Es un archivo que nos da cuatro datos donde está la latitud, longitud, la distancia, o sea, la distancia desde que colocaste la línea desde el punto inicial hasta el final, y la altura del terreno, ¿no? Respecto a la superficie, al geoide de Mercurio, cuál es la altura sobre esa superficie. Entonces ahí nos da la distancia y la altura que son importantes para poder trabajar y hacer las mediciones. Ahora, es importante, como les mencionaba, cuando Mariner 10 fue lanzada, solo nos dio fotografías. Y estas fotografías sirvieron para hacer ciencia. Y es muy importante el trabajo que hizo Richard J. Pike en el 88, que con el trabajo que hizo sobre Mercurio, que analizó 373 cráteres sobre las imágenes de Mariner 10, y en base a geometría entre la nave espacial, Mercurio y el Sol, obtuvo siete parámetros. Estos siete parámetros le permitieron a él poder realizar mediciones morfométricas de los cráteres de impacto. Entonces, esos siete parámetros los podemos ver acá. Muy complicado explicar todos los parámetros, pero ahí pueden ver todos los parámetros respecto al. Este es el cráter, la nave espacial, la vertical del cráter, este es el centro del planeta, el Sol. Entonces, empezó netamente geometría. Ángulos de cada una de las verticales y respecto también a las posiciones del Sol, la nave espacial, el cráter y el centro del planeta, para poder usar geométricamente y calcular y hacer mediciones del cráter. También se apoyó en la sombra del Sol, obviamente, para determinar las inclinaciones en las fotografías, ¿no? Entonces, este trabajo de Pai es realmente para el tipo de información que tenía en ese momento, es muy, muy meritorio el trabajo que hizo Pai porque. Y realizó un trabajo que aún sigue vigente y este tipo de mediciones y la geometría que aplicó es replicable en cualquier cuerpo planetario, no solo en Mercurio. Entonces, lo que hizo Pike hizo una propuesta. Pike agarró y nos dijo que existen cráteres simples, los que estábamos al inicio comentando, ¿no? Él sacó, esta es una fotografía del Mariner, miren la resolución, mira, cráteres simples. Que existen también cráteres simples modificados, que son, una vez que hay cráteres simples, yo empecé a ver una transición. Encima pueden haber avalanchas en las paredes, ahí se nota una especie de avalancha, entonces ya se está modificando el cráter simple. También existen complejos inmaduros, no llegan a ser complejos maduros, ya se nota que hay un levantamiento en el centro de la superficie, generándose un domo, un pico central, ya está apareciendo, está casi apareciendo.
Después ya tenemos los complejos maduros, ¿no? Que ya, lo que mencionaba, ya tienen características muy específicas de un cráter complejo, con los escalones, los bordes elevados, el pico central o los montañas en el centro. Miren acá las tres imágenes que son de distintos cráteres. Bueno, también, ese es un cráter complejo maduro. También hubo protocuencas, que son cráteres más grandes, cuencas de dos anillos, que más adelante también vamos a hacer referencia en los cráteres que nosotros hemos clasificado, y cuencas multianillos, ¿okay? Entonces, este trabajo que hizo PAL sirvió de motivación también a mi trabajo, porque es muy relevante el trabajo que hizo PAL y nos da una guía, también una luz sobre todo lo que se puede hacer en Mercurio, ¿no? Y en ese momento, solo con fotografías, miren, se pudo hacer algo muy, muy relevante, y para la época fue un trabajo muy meritorio, uno de los más resaltantes sobre Mercurio. Ahora, empezamos a definir los parámetros morfométricos. Primero, el diámetro. Este es un cráter, si nos fijamos, es un cráter, un perfil topográfico de un cráter complejo. Miren el pico central y acá la imagen, ¿no? Importante, van a ver en las imágenes que hay tres líneas que están trazadas. Esto yo lo he hecho porque para encontrar la mejor opción, y también yo he sacado promedios de diámetro y profundidad, porque los cráteres, como les dije, son irregulares y también para un análisis de errores, ¿no? Entonces se han hecho tres líneas y sobre eso se han sacado el promedio y también se ha hecho un análisis de errores para poder trabajar adecuadamente. Este es el diámetro. Entonces medimos desde el borde izquierdo al borde derecho el diámetro del cráter complejo. Para un cráter simple también. Encontramos el borde más elevado al izquierdo y el derecho y calculamos el diámetro. Entonces acá vemos las tres líneas que es la. Que se trazaron. La profundidad. Para el caso de un diámetro, de un cráter complejo, perdón, tenemos la profundidad izquierda, la profundidad derecha. Y ahí, como les dije, hemos hecho promedio para calcular la profundidad del cráter. Lo mismo para un cráter simple, profundidad izquierda y profundidad derecha. Entonces, y ahí tenemos los dos bordes y también se han calculado la profundidad promedio. Altura de borde izquierdo y borde derecho. Igual, se ha trazado sobre la superficie del planeta, porque los bordes siempre se elevan sobre la superficie, se ha encontrado la línea imaginaria de la superficie del planeta y sobre este se ha calculado la altura del borde izquierdo y borde derecho. También hay un promedio de bordes, ¿no? Así que para poder hacer el análisis, tanto para un cráter complejo como para un cráter simple, ¿no? Igual, también acá se ha sacado la altura de los bordes izquierdo y derecho y bueno, también se puede hacer un promedio. El ancho de la pared y el diámetro del piso. El diámetro del piso es donde termina, obviamente, la pared, por ejemplo, la pared izquierda, donde termina y empieza el piso, hasta donde va a comenzar la pared derecha. Entonces ahí se calcula el diámetro del piso y el ancho de la pared es esta sección desde el borde hasta donde termina la pared, en este caso la pared izquierda, ¿no? Y empieza el piso. Entonces el ancho de la pared y el diámetro del piso, en este caso de este cráter complejo. Para un cráter simple, acá es muy importante. Yo puedo calcular el ancho de la pared, pero hay cráteres simples que es complicado porque no tienen piso. Entonces, los pisos, como vamos a ver en los distintos cráteres simples, hay unos que no tienen piso, como en este caso, pero hay otros que sí tienen un piso muy pequeñito. Y hay otros que tienen un piso mucho más relevante y si comparables con el diámetro. ¿Sí? Y siguen siendo cráteres simples, ¿okay? Sino que de otro tipo. Entonces, esto es muy importante también. En el análisis de información. La altura del pico central, simplemente sobre la superficie del piso, el piso del cráter de impacto, nosotros podemos calcular la altura del pico central. Aparte de esta altura, bueno, esto nos va a permitir también hacer comparaciones respecto a la de profundidad del cráter, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. La pendiente de las paredes internas, esto es para medir el grado de inclinación de las paredes, y eso también nos da también una idea de cómo han sido las avalanchas, qué tipo de material también se ha deslizado por las paredes, ¿no? Tal vez es un análisis que se puede hacer en base a los ángulos y las pendientes de las paredes internas. Esto es muy importante porque los ángulos de inclinación, por ejemplo, en la parte izquierda pueden ver cuando tenemos azúcar. Nosotros rociamos azúcar sobre una superficie y miren cómo el azúcar se va formando un cono, pero tiene un ángulo de inclinación distinto a cuando, por ejemplo, podemos colocar un arroz y el ángulo de inclinación es mucho más bajo cuando hacemos lo mismo, pero con arroz.
Entonces, depende del material, depende del tipo de material, el nivel de granularidad, las pendientes pueden variar. Eso también nos puede llevar a determinar qué tipo de material es el que estaba en las pendientes, ¿okay? Entonces, esto es muy importante. El diámetro del anillo interior, esto sucede cuando tenemos un cráter de doble anillo. Tenemos el cráter con su diámetro original, que es en la parte superior acá, pero tenemos un anillo interno, que es, pues, si no viéramos el perfil topográfico, podemos decir es simplemente un círculo, ¿no? Son montañas, y estas montañas muchas veces también tienen en el medio, entre los dos picos del diámetro del anillo interior, podemos ver también una profundidad. En este caso, no es mucho, no es mucha, pero hay otros cráteres que tienen una profundidad mucho, y es comparable con la profundidad del cráter dentro del anillo interior. Eso lo vamos a ver después. Y un parámetro que es súper importante y también nos ayudó es el volumen. El volumen del cráter es de los parámetros que nos costó un poco más calcularlo. El volumen está en base al. Recuerdan que hemos generado una línea con 702 puntos. Cada punto tiene un ancho y un alto. Hemos calculado el área de ese, porque recuerden la distancia y la altura. Entonces, como cada punto tiene su distancia y la altura, en base a eso hemos calculado el área de cada punto. Es como encontrar todos estos gajitos, todas las áreas que van a tener el cráter, obviamente desde el punto donde inicia el diámetro, desde el borde izquierdo hasta donde termina el diámetro del borde derecho. Entonces, una vez que tenemos esto, hacemos de cuenta, obviamente esto es una suposición, que el cráter tiene una forma circular, y sobre el cráter podemos calcular la circunferencia. Y entonces, esta circunferencia también, en base a los 702 puntos, calculamos el total de sectores de la circunferencia del cráter. Entonces, cuando multiplicamos las áreas totales de los puntos contra el total de sectores de la circunferencia, podemos obtener el volumen. ¿Okay? Matemáticamente, si queremos hacer una comparación, esto viene a ser un integral de cada gajito que estamos haciendo del cráter, ¿no? Pero bueno, ese es un cálculo que se hizo, y nos acercamos muchísimo al volumen real del cráter. Ahora, como mencionábamos, estábamos hablando de morfologías. Cuando hablamos de morfologías de tipo simple, hemos encontrado morfologías de tipo simple, tipo tazón. Las de tipo tazón son cráteres que son muy prolíficos, casi perfectos, con paredes lisas, perfectas, y que en la parte inferior no tienen piso y tienen una curva que continúa hasta la siguiente y se vuelve a elevar, ¿no? En las dos paredes, izquierda y derecha. Entonces, es el tipo, el primer tipo morfológico en los cráteres simples. Después tenemos un cono. A diferencia de los simples, los conos tienen características similares, pero el fondo, y esto es muy importante porque a nivel de escala se tiene que notar, en el fondo sí tenemos un piso muy pequeñito, ¿okay? Por eso es un cono, es muy, muy pequeñito el piso que tenemos, ¿okay? Entonces, son sutiles las diferencias, pero sí existe una diferencia. También tenemos un cono truncado donde el piso ya es más comparable con el tamaño del diámetro. Entonces, sigue siendo simple, miren, las paredes pueden ser lisas, pero ya en la parte inferior ya vemos que puede ser, el cono truncado también se puede plantear una hipótesis respecto a lo que ha sucedido en el fondo. Puede ser que sea un relleno, o sea, que las paredes se hayan rellenado, o que hubiera un proceso de propio de la superficie endógeno del planeta que rellene el cráter, ¿okay? Entonces, por eso se ha quedado con un piso que es comparable con el diámetro, un piso muy visible. Y después del cono tenemos un cráter de tipo domo central, que es lo que nosotros suponemos es que es una transición hacia los cráteres complejos, porque ya se empieza a notar un domo, o ya el material en el centro del cráter, que puede ser resultado, como mencionábamos, del rebote elástico, si se ha querido formar el pico central, pero no llegó a formarse, puede ser también que sea un pico central que se desmoronó, se esparramó y quedó como un domo, pero ya lo tenemos, y ya vemos también que algunas paredes ya tienen escalones, ¿no? Entonces ya tiene la pinta de que ya va a ser un cráter de tipo complejo. Todavía no lo es porque no tiene características definidas, no tiene un pico muy visible. Esto, si quisiéramos compararlo, sería muy parecido a los cráteres de complejo inmaduro que mencionó Pai en su trabajo.
Entonces, y cuando vamos a los tipos complejos, ya estamos hablando de los de tipo pico central, ¿no? Miren el pico central. Y acá hay, los dos son de pico central, pero miren cómo, perdón, miren cómo uno de ellos, el Grinder, tiene un pico central comparable con la altura de los bordes. O sea, se imaginen tener un cráter y en el medio tiene una montaña tan alta como los bordes, o sea que el nivel de profundidad es casi la profundidad del cráter. Y hay otro que es un pico central que es muy pequeñito, Soseki, por ejemplo, respecto a la profundidad del cráter, ¿no? Entonces, esos son tipos complejos, ya son cráteres de pico central. También tenemos tipo plano, que son cráteres ya mucho más grandes. Los de tipo plano hemos encontrado en distintos rangos de diámetro, ¿ok? Pero lo que se cree es que muchos de estos no nacieron como tipo plano porque seguramente fueron rellenados o existe un proceso que los volvió planos. En el caso de la meseta también, la meseta sí en el trabajo hay muy pocos cráteres los que hemos identificado porque son muy complicados de encontrar, han sufrido deterioro, modificación, algunos de ellos pueden ser doble anillo, pero el anillo se perdió y simplemente son mesetas. Pero son muy difíciles, de hecho que no ha sido el objetivo del estudio, simplemente se han nombrado los que se han encontrado, pero sí hemos encontrado, me parece, cuatro cráteres en Mercurio. Y bueno, los de doble anillo que les mencionaba, ¿no? Tenemos ahí las características específicas de doble anillo, ¿no? Los bordes elevados en el diámetro del cráter, en los bordes exteriores y los bordes interiores del anillo central, ¿no? Con también una profundidad entre borde y borde, borde izquierdo y borde derecho interior, ¿no? También es una característica de los cráteres. De hecho, que en Mercurio hemos encontrado cráteres que tienen una profundidad dentro del anillo interior, la profundidad entre borde y borde es muy, muy profunda, y comparable también con la profundidad del cráter. Es muy, muy importante. Ok, entonces vayamos a ver los resultados. Entonces, de todo el planisferio de Mercurio, hemos seleccionado 372 cráteres de impacto, ¿okay? Estos cráteres están entre 70 grados de latitud y menos 70 grados de latitud. ¿Por qué? Porque más arriba de 70 o más abajo de menos 70, podemos ya tener problemas por la curvatura del planeta, ¿okay? Ya también nos estamos acercando a los polos y también no había data confiable que podamos seleccionar. Hemos establecido por eso el rango entre 70 grados de latitud y menos 70 grados de latitud norte y sur. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante. Ahí están todos los cráteres de Mercurio que hemos seleccionado. ¿Y qué parámetros hemos medido? Es muy importante lo que hemos estado haciendo de la profundidad, diámetro que hemos explicado. Hemos explicado el volumen, el diámetro y hemos explicado volumen y profundidad. Entonces, hemos trabajado las relaciones de estos parámetros. Esto es muy importante porque en base a estas relaciones es que nosotros podemos empezar a deducir ciertas cosas de los datos que hemos encontrado, ¿no? Si se cumplen relaciones, si no se cumplen relaciones. En este caso, la profundidad de diámetro es un parámetro muy utilizado para analizar cráteres de impacto. Y nosotros estamos usando el volumen porque creemos y los datos nos han dado respaldo respecto al que el volumen es muy, muy importante en el proceso de formación del cráter, ¿no? Que el volumen viene a representar el material expulsado, ¿no? Del cráter. Entonces, para cráteres de tipo Tazón, fueron 21 cráteres, diámetros de 6, 5 a 30 kilómetros, con una profundidad de 65.700 metros. Esto es muy importante, el rango. A diferencia de los cuerpos como la Luna, cuerpos planetarios como la Luna, los rangos no son tan amplios. Quiere decir que hay mucha dispersión y eso se nota en las ecuaciones o en las relaciones que hemos obtenido. En la relación de profundidad-diámetro hay una baja correlación, o sea, los datos están dispersos, pero cuando analizamos ya volumen, ya diámetro y volumen-profundidad, los datos empiezan a cobrar más sentido. Ya las relaciones, el R, que es el grado de correlación, mientras más se acerca al 1 va a ser mejor. Entonces, en un R ya mayor a la mitad, un R ya con 0.63, ya nos dice algo, nos dice que el volumen es muy relevante en cuanto al es un parámetro muy importante en cuanto al proceso y a la formación de cráteres, ¿no? Cuando hablamos también de Tazón, acá por ejemplo, este es un ejemplo, podemos ver acá las distintas profundidades de los distintos cráteres de tipo Tazón. Por eso hablamos de la dispersión de los datos, ¿no? Hay cráteres
que son tan pequeñitos, de un poquito menos de 70 metros, y cráteres tan profundos como 300 metros. Entonces, algunos pueden ser quizás comparables a nivel de diámetro, pero la profundidad es distinta. Entonces, hay mucho grado de dispersión a nivel de datos, ¿no? Que no, por ejemplo, cuando con Roberto, que Roberto haya realizado estudios sobre la Luna, es distinto en la Luna. En la Luna sí existen parámetros bien definidos, ¿no? No como en Mercurio. Cono. Siete cráteres de tipo cono, diámetros de 11 a 24 kilómetros y una profundidad de 350 a 3.550 metros, casi 3 kilómetros, casi 3 kilómetros y medio. Entonces, si analizamos también las gráficas, podemos ver también lo mismo. Tenemos mucha dispersión, acá puede ser también porque son pocos cráteres lo que hemos encontrado, pero hay un grado de correlación muy significativo también a nivel del volumen, ¿okay? Entonces, en cono también tenemos ese tema, hay una cierta dispersión, pero con el volumen también llegamos a tener un grado de correlación. Entonces, recuerda, el cono son los que tienen un piso muy, muy pequeñito, ¿no? Un ejemplo, este cráter, y mira, acá también hay dispersión. Si miráramos el cráteres de tipo cono, hay de profundidad hasta menos de 200 metros y acá hay otro que llega hasta casi 600. Entonces, hay mucha variación, ¿no? Mucha variación a nivel de cráteres en forma de cono. Cono truncado. Fueron 16 cráteres, van desde 8 a 27.3 kilómetros y la profundidad va de 310 a 2.500 o 2.050 metros. Quiere decir que también hay mucha dispersión. Y acá hay una característica que hemos encontrado. Acá, por ejemplo, en el análisis de profundidad y diámetro hay una pendiente negativa. Esto nos puede decir justamente lo que estábamos mencionando, ¿no? Que los cráteres tipo cono truncado son cráteres que han surgido del relleno o el fondo de la superficie ha sido rellenado, no ha nacido como un cono, puede ser que haya nacido como un tazón y posteriormente ha sido rellenado por todos los procesos que han surgido, ya sea a nivel del diámetro, del planeta, de la superficie del planeta, o procesos que han sido externos. Entonces, pero cuando hablamos de volumen y diámetro, también hay una correlación muy fiable. En profundidad, también, esto de la profundidad tiene una baja correlación de datos, por lo mismo que estábamos hablando, por la pendiente negativa y porque seguramente esto es un tipo morfológico que no nació como cono truncado, sino es un proceso que surge en la modificación de otros tipos de cráteres simples, ¿no? Ahora, este es un ejemplo, por ejemplo, miren en la sombra cómo se nota que es un cono truncado, el fondo es recto. Y miren, aquí sí tenemos, por ejemplo, algunos conos truncados que son ya de la misma profundidad. Entonces, esto nos permite también analizar que a nivel de tamaño, de diámetro, de profundidad, son muy parecidos, ¿no? Pueden ser que sean también transitorios hacia el siguiente tipo, ¿no? Que es los tipos de domo central. Domo central, 36 cráteres de impacto, diámetros de 5,6 a 109.3. Profundidad de 290 a 2.550 metros. Acá, cuando lo analizamos, ya en el tema de volumen y diámetro, encontramos alta fiabilidad, casi 0.9. Y tenemos datos de los 36 cráteres que se alinean muy bien a nivel de diámetro. En la profundidad, tenemos ahí una baja correlación. Lo que les mencionaba, ¿no? Este tipo puede ser un tipo transitorio, o sea que entre los simples, los conos truncados, para migrar hacia un complejo, a pico central, surge este domo central, que se quedó a la mitad, como que no llegó a desarrollarse el pico totalmente y es un cráter de transición, ¿no? Entonces eso también es importante que lo tengamos claro. Acá hay uno, por ejemplo, este cráter en Mercurio. Y acá también tenemos distintos, ¿no? Hay algunos que tienen domos mucho más elevados, más pequeños, con profundidades distintas también. Pero todos son domos, no se llegan a formar los picos centrales al 100%. ¿Okay? Y los de pico central, ya pasando los complejos, 135 cráteres de impacto. De pico central hay muchísimos cráteres, diámetros de 16 a 126 kilómetros y profundidades de 950 a 4.200. También hay un grado de dispersión también alto a nivel de profundidad y diámetro. A pesar de eso, la profundidad y diámetro vemos cómo se están agrupando a la línea. Seguramente hay unos cráteres que quedan ahí por fuera, por eso no está en baja correlación. Pero cuando hablamos de
diámetro, volumen, profundidad, la correlación también es ya se alinea muy bien. Entonces ahí podemos ver las características de de pico central y también acá cuando hablamos de profundidad también características de los de pico central. Entonces también acá hay una característica también importante en pico central. Si vemos los diámetros pueden variar, miren cómo los diámetros de los cráteres son, pueden variar, pueden haber diámetros muy grandes o muy pequeños. Y también la altura de los picos, justamente la altura de los picos es un hallazgo de este estudio. ¿Por qué? Porque en muchos cuerpos planetarios donde existen cráteres de pico central, no existen cráteres de este tipo que tengan un pico central tan alto. O sea, existen, pero son muy pocos, y en Mercurio sí hay muchos. Entonces, tenemos cráteres que van hasta el 50, 60, 70, 80% de la altura, de la profundidad, perdón. Entonces, hay muchos cráteres de esas características, con pico central, miren, comparable con los bordes. Es una característica súper importante en el análisis de esta información para cráteres de tipo complejo. Planos. 108 cráteres de impacto y miren los rangos, desde 9 a 237 kilómetros, la profundidad también tiene un rango amplio de 400 a 5 kilómetros. Entonces, acá hay una baja correlación por lo que mencionábamos, seguramente son cráteres que son de un distinto tipo morfológico, pero fueron rellenados, pero cuando hablamos de volumen diámetro, sí, miren cómo se alinean los cráteres, así estén desde diámetros muy pequeños. Igual en el caso de problema en profundidad, sí se nota baja correlación, justamente por las profundidades, miren, desde 400 a 500, a 5 kilómetros. Entonces también hay un grado de dispersión alto, ¿no? En el caso del diámetro, sí se están alineando. Entonces, ahora, cuando analizamos los de tipo plano, en este caso este es un tipo plano, podemos ver también acá las distintas profundidades, ¿no? Cráteres profundos hasta 1000 metros, 1 kilómetro, o hasta, en este caso, 2500 metros, 2.5 kilómetros, y pueden ser de la misma, del mismo diámetro. Y miren, entonces esto nos lleva también que hay un grado de dispersión, y lo que mencionaba al inicio, ¿no? Puede ser un tipo morfológico que no nació como plano, sino distintos procesos lo convirtieron en plano, ¿okay? Doble anillo, 45 cráteres, diámetros de 70 a 237 kilómetros y profundidades de 1.300 a 5.500 metros. Entonces, acá tenemos también a nivel de profundidad de diámetro, no se alinean, tenemos pocos, bueno, hay unos cráteres que tienen también a nivel de profundidad bastante dispersión y de diámetro también, pero en el volumen diámetro sí se están alineando y en el caso de la profundidad también tenemos mayor fiabilidad, ¿no? Entonces, de los cráteres de doble anillo, que son, normalmente son, también encontramos ahí cráteres más grandes, ¿no? Casi cercanos a cuencas, ¿no? Que están hasta 237 kilómetros hemos encontrado. Doble anillo, este es un ejemplo, miren el detalle del doble anillo, tiene algunos cráteres secundarios por acá, cráteres de repente que también han impactado, cráteres complejos dentro de un doble anillo, miren, son súper grandes, los del doble anillo, en este caso es uno de 146 kilómetros. Y acá, y esta es una característica también que hemos encontrado, miren, por ejemplo, en la línea verde que es dura, el anillo central, miren la profundidad. La profundidad es tan comparable como la profundidad del cráter hasta el piso y después viene el diámetro, el anillo central, el espacio que se encuentra entre el borde izquierdo y derecho del anillo central, miren cuán profundo es. Y acá, por ejemplo, baja profundidad, acá no hay tanta, acá hay menos profundidad. Entonces acá, miren, estamos hablando más o menos de 2 kilómetros de profundidad y la altura del borde hasta acá también son 2 kilómetros. O sea, estamos hablando de 2 kilómetros hasta el piso y después el anillo central tiene otros 2 kilómetros. Entonces, esa es una característica también que hemos encontrado en algunos cráteres de doble anillo, ¿no? Acá, cuando analizamos el diámetro del anillo central respecto al diámetro del cráter, podemos ver que hay una relación perfectamente lineal. Normalmente es de 1 a 2. Entonces, esto es muy importante y esto se presenta no solo en Mercurio, esto se presenta en todos los cuerpos planetarios, en los cráteres de distintos cuerpos planetarios. Meseta, 4 cráteres de impacto. Y lo que les decía, ¿no? Vio muy pocos porque son los más grandes y son los más difíciles de encontrar por el tema de la modificación que han sufrido a lo largo del tiempo, han sufrido, es muy difícil, han sufrido mucho deterioro.
diámetros de 240 a 375 y profundidades de 1200 a 3000 metros. Entonces, en meseta hay una característica importante, baja correlación, también baja correlación por los cuatro, pero esto es importante. Cuando hablamos de volumen profundidad, vemos que hay una pendiente negativa. ¿Pero por qué surge eso? Porque es muy importante y una característica de los cráteres de impacto, que un cráter de impacto, por más grande, por más energía que coloquemos y por mayor, así aumente el diámetro, la profundidad tiene un límite. El nivel de compactación del material o de la superficie tiene un límite. O sea, no, así aumente el diámetro, porque hay mucha más energía por el proceso en sí, el nivel de profundidad no va a aumentar, hay un límite. Por eso es que en la meseta la pendiente empieza a caer. A mayor diámetro, la pendiente empieza a caer, se estabiliza la profundidad y empieza a haber menos profundidad. ¿Okay? Entonces, es una característica importante de los cráteres de impacto, no solo aquí, en todos los cuerpos planetarios. Cuando hablamos de la secuencia morfológica, lo que mencionábamos, ¿no? Hemos encontrado una secuencia, sí, cuando hablamos de profundidad de diámetro, hemos encontrado acá la agrupación de tazones, conos, conos truncados, algunos se sobreponen. Esto nos va a dar una idea de que a nivel de tipo simple, inclusive los planos, algunos, hay unas características importantes que hacen que todos los cráteres simples se sobrepongan. Entonces, no hay distintos diámetros, profundidades marcados para cada tipo simple. Entonces, hay que hacer un análisis más detallado de todos los simples. A nivel más complejo, en pico central, plano doble anillo, se nota más claramente. Y en meseta, como les mencionaba, también cuando la profundidad tiene que disminuir. La profundidad ya tiene un límite. A pesar de que aumentemos el diámetro, la profundidad no va a seguir aumentando. Al contrario, va a disminuir. En el caso del volumen diámetro, lo mismo. Acá tenemos tazón, cono, cono truncado, domo central en esta primera línea y después hay otra línea con todos, domo central, pico central, plano, doble anillo, meseta. Los planos siempre se sobreponen porque están a lo largo de todas las morfologías. Por eso les decíamos que algunos planos seguramente no nacieron como planos. Y las mesetas que al final pues terminan y son los cuatro cráteres que son los que empiezan a disminuir. Ahora, entre cráteres simples y cráteres complejos, sí, de acuerdo a lo que hemos revisado, alrededor de a 38 kilómetros es el cambio de tipo simple a tipo complejo. Entonces, alrededor de 38 kilómetros esto se asemeja mucho a lo que Pais encontró, que fueron creo que 35 kilómetros, 36 kilómetros. Entonces, se acerca mucho al trabajo que Pais hizo sobre Mercurio. El cambio el diámetro a 38 kilómetros cambia la morfología. ¿Okay? Hay un cambio de morfología de simple a complejo. Volumen profundidad también, miren cómo tenemos acá todos los cráteres simples, incluido plano, porque plano, como les dije, tiene esa particularidad. Y acá están todos los demás, domo central también se sobrepone, en pico central, plano, doble anillo, y acá doble anillo, algunos doble anillo y meseta, que ya va bajando también la profundidad, como les decía, la profundidad tiene un límite, si aumentemos el diámetro, la profundidad va a disminuir. También, de acuerdo a los diámetros de cráter, hemos clasificado los tipos que hemos encontrado. Entonces, puede haber una cierta correlación, ¿okay? De tazón, cono, cono truncado, domo central, pico central. Los planos están alrededor de todos, diámetro doble anillo, se agrupa un poco más arriba, y meseta que están más arriba, ¿no? Entonces, acá habría que analizar planos y también estos de simples, ¿no? Que son de menos diámetro, pero ya domo central, por ejemplo, se nota la transición, o ¿no? Ya empiezan a aparecer los de mayor diámetro para pico central, que están en todos los diámetros, inclusive dentro de los diámetros de los simples, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos da una idea de cómo están organizados los cráteres, ¿no? A nivel de diámetro según la morfología. Otros resultados, tenemos el ancho de la pared respecto al diámetro, que vemos que también se alinean, hay una relación también lineal y el grado de correlación es muy, muy alto. Y también el diámetro del piso respecto al diámetro del cráter también es muy alto. Quiere decir que a medida que crece el diámetro, también lo va a hacer el diámetro del piso. Entonces acá también se alinean y es muy, muy importante. Eso es una relación lineal que hemos encontrado también. ¿Ok? Entonces, hablemos de las conclusiones del trabajo. Lo primero, analizar la relación entre la profundidad y el diámetro en cráteres de tipo tazón, la relación es mucho menor a lo esperado. Esto es comparado, lo que mencionábamos, con otros estudios a nivel de, por ejemplo, de la Luna. Entonces, nosotros esperábamos relaciones de profundidad y diámetro mucho más altas, pero no, quiere decir que son mucho más bajas, con un máximo de 0.14. Entonces,
hay algo, los cráteres de impacto para los de tipo simple, en este caso tipo tazón, que son características muy, muy importantes solo en Mercurio, ¿no? Entonces, por el tipo de cráteres, o sea, hay que hacer un análisis ahí mayor sobre ese tipo de cráter. Existe consistencia entre las mediciones morfométricas y secuencias morfológicas para Pico Central, doble anillo y meseta, con respecto a lo encontrado por Pai. Si hacemos un símil, estas secuencias se comparan al trabajo de Pai y ayudan mucho también a marcar el camino, ¿no? Que estamos en el camino correcto de lo que se hizo y, bueno, tenemos que profundizar más en algunos temas. El volumen es un parámetro relacionado con el proceso de formación de cráteres de impacto. Este representa el material expulsado y compactado del interior del cráter. Entonces, el volumen, sí o sí, es un parámetro que hay que analizarlo y hay que tenerlo, y seguramente podemos afinarlo mucho mejor porque es un parámetro que es muy, muy importante en el proceso de formación de los cráteres. Se encontró evidencia de la relación directa entre los diámetros de cráteres y las clases morfológicas, lo que mencionábamos, ¿no? Hay una relación entre clases y diámetros de cráteres, ¿no? De todos los tipos de morfologías estudiados. Para cráteres de doble anillo se encontró una relación casi perfectamente lineal, casi de 2 a 1 entre el diámetro del anillo central y el diámetro del cráter. Hay un límite de compresión, lo que les mencionaba y les mencionaba en reiteradas veces, ¿no? Para el cual la profundidad ya no puede incrementarse. De doble anillo a mesetas, de mesetas a superiores. Entonces, así aumentemos el diámetro por la cantidad de energía cinética, la profundidad no va a aumentar, ¿no? El diámetro puede aumentar, pero la profundidad no. Hay un límite de compresión. Las clases morfológicas simples, tazón, cono, conotocoidomo central, comparten características morfométricas similares. ¿Qué nos dice lo que hablábamos, ¿no? Que el valor creciente de energía cinética que genera cráteres de tipo tazón por el incremento de velocidad, el tamaño y la consolidación de los proyectiles llega a producir los de domo central. Entonces, hay que analizar esta secuencia. Es más, podemos determinar que puede haber una secuencia morfológica, pero hay que determinar cuál es dentro de los cráteres simples. Entonces, ahí hay un trabajo, por ejemplo, analizando solo cráteres simples. Y en Mercurio, como hablábamos, los cráteres de pico central, donde existen picos que exceden la altura reportada para otros cuerpos. Entonces, esto es un hallazgo también que es muy, muy particular de Mercurio, a diferencia de la Luna o de Marte, que creo que solo hay un cráter de estas características. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bepi Colombo, que es la misión que se lanzó que se lanzó en el 2018 y que nos dio la primera fotografía el 1 de octubre del 2021, va a llegar a resoluciones de 20 metros a 50 metros por píxel. O sea, vamos a tener información de alta calidad de Mercurio. Bepi Colombo va a analizar el campo magnético de Mercurio, la estructura interna y su superficie. Va a tener un trayecto de 7 años, va a llegar a 2025, si no me equivoco. Va a recorrer 9 mil millones de kilómetros. Va a tener asistencias gravitatorias. Esto es el impulso que le da primero la Tierra, que ya pasó esa asistencia. Venus 2 y Mercurio 6 asistencias. Es seguramente donde va a capturar toda la información cuando esté más cerca del planeta, de la superficie del planeta. Dos sondas espaciales, la europea y la japonesa, las dos agencias espaciales son las que se unieron para desarrollar este proyecto. Una es la del ESA, la MPO, la Mercury Planetary Orbiter, y la otra es la de la agencia japonesa, ¿no? La Mercury Magnetospheric Orbiter, la MMO. Entonces, importante esta misión, nos va a dar datos que seguramente vamos a poder afinar el estudio, hacer otro tipo de estudios, porque también el tema de que estudien el campo magnético de Mercurio nos va a dar información relevante también sobre la superficie y sobre el núcleo. Este es el día que lanzaron Bepi Colombo, ¿okay? Y bueno, eso sería todo por mi lado. Muchas gracias a todos y cualquier consulta o duda, estoy para atenderlos en mis redes sociales, a través de correo o directamente a través de la gente de Agda si quieren contactar. Muchas gracias.